En las residencias tuvieron que asumir una atención casi hospitalaria para la que muchas de ellas no estaban preparados. Nosotros sí que tenemos médicos, tenemos personal de enfermería, personal de auxiliares, de atención a personas dependientes. Las familias entendieron desde el principio que no quedaba otra y que no podían venir. Como también desde el principio les empezamos a hacer las videollamadas y ya se sentían más tranquilas. Imagínate que es cuando está empezando todo esto, aquí un nerviosismo tremendo, intentando organizarlo con mucha ansiedad. Cuando llegué, pues la situación era muy difícil, había muchas personas infectadas y los trabajadores tampoco sabían cómo actuar, cómo enfrentarnos a la situación. Como la casa de todos los ciudadanos de este país y casi del mundo, ha habido diferencias con respecto a la vida habitual, pues en estas casas de las personas que viven aquí también ha habido diferencias respecto a la vida habitual. Los residentes al principio tampoco lo entendían muy bien, o sea, de tener que estar encontrándose bien, no entendían que tuvieran que estar en la habitación. Nuestra situación frente a las otras dos residencias que son de mayores ha sido diferente. Las personas con discapacidad intelectual necesitan mucho contacto, además hay personas que tienen problemas sensoriales, de sordocegueras. Mi labor aquí ha sido apoyar sobre todo a los trabajadores y a los residentes que lo han pasado pues muy mal. Yo lloraba aquí, lloraba en el coche cuando iba porque iba sola, lloraba en casa, me sentía tan impotente porque sabía cómo estaban mis compañeras. Estabas todo el día dándole vueltas, ¿no? ¿Cómo va a ser mañana? ¿Me voy a encontrar con algún fallecimiento? Porque lo más triste de todo, y eso no lo he dicho antes, pero han sido los fallecimientos. ¿Cómo fallecían, ¿no? La despedida de las personas que desgraciadamente han fallecido a causa del COVID ha sido muy humana. En todo momento, que no quepa la menor de las dudas, que han descansado sin ningún tipo de sufrimiento ni de... y que se han ido con la tranquilidad absoluta y atendidos por el personal del centro que durante años han estado, que es su segunda familia. A pesar de que el trabajo que se ha hecho ha sido heroico y ha sido un esfuerzo grandísimo, pero bueno, como ha sucedido en todo el mundo, esto no ha sido gratis, aquí tampoco. Así ha sido. Estábamos pendientes las 24 horas del día del centro, de que no salieran nuevos casos, de ver cómo se hacían las cosas para evitar los contagios. Ha sido un trabajo muy grande y bueno, en él han colaborado todos los profesionales del centro. Entonces hay que agradecer el trabajo de todos y cada uno de ellos. Hay que agradecer también la reacción de los residentes, que han tenido muchísima paciencia con la situación, que la sigan teniendo a día de hoy. Ahora estamos tratando de volver a la normalidad, es decir, a sacar adelante los programas de atención individualizada que tiene cada residente. Nos preocupa mucho la desescalada y tenemos mucho miedo de volver a la situación en la que hemos estado en el mes de marzo. Hasta que no es el otoño, es hoy, es mañana, es pasado. Cualquier momento puede surgir un caso y cualquier momento puede surgir otra vez el aislamiento. Y poco a poco vamos a intentar implementar las visitas cuando se pueda a nivel de las normativas del Estado y las normativas de las comunidades autónomas, y bueno, estamos ya preparándolo para intentar ponerlas en marcha lo antes posible. Son muy serviciales y nos han atendido bien, o sea, en eso es chapo. Si tuviera que quedarme con algo,
sería sobre todo con la actitud ante la enfermedad de ellos. Yo creo que ellos, los residentes, nos han dado también una gran lección de cómo se han comportado y cómo han sabido entender todo lo que estaba sucediendo a su manera, ¿no? Pero que verdaderamente durante el momento más problemático de la enfermedad, ellos han sabido mantener la calma y eso es muy, muy importante.